With a heart.
In the seasons of silence, says the Lord, do not drift and become accustomed to getting by. For I speak in my silence. Yo hablo en el silencio, también con palabras, dice el Señor. Pero en estos momentos de silencio, espera y guarda. Espera tu momento, dice el Señor. Y acostúmbrate al oír mi voz, porque la salvación última depende de ello. Por lo tanto, aprende, aprende lo que yo digo, y yo no estoy diciendo nada. Y cuando yo digo, yo parece que no estoy haciendo nada, porque yo hago profundamente cosas en mi silencio, dice Dios. Por eso entra profundamente y entiende lo que estoy diciendo, porque yo hago todas las cosas desde el cielo, dice Dios, y yo he puesto mi amor sobre ustedes para traerte para contra los impíos y exponer las cosas de las tinieblas, Señor, porque mi silencio y mi corrección es lo que aparece en estos tiempos, dice el Señor, sobre ti. Por lo tanto, no tengas temor a lo que yo estoy revelando o que aparece difícil para ti, sino levanta tu cabeza y regocíjate, porque lo que estoy revelando y lo estoy trayendo a la luz, y yo te voy a utilizar, y yo eso va a ser una realidad, dice el Señor, y tú vas a conocerme de acuerdo a tu corazón, porque mi obra es perfecta y es profunda, es perfecta. Por lo tanto, sube a mí y no te apartes y no te vayas por otro lugar, porque no tienes permiso solamente para pasar livianamente, sino que te acerques a mí, dice Dios. Amén. And deliver me from my
Gracias, hermanos, por las alabanzas. Ha sido de mucho ánimo. Yo no sé si todos se dan cuenta, pero yo, el ministerio de música que estamos recibiendo es por el Espíritu y recibimos todo lo de Dios y un buen trabajo. Gracias, hermanos. buscando a la esposa de la hermana Andrew, se llama Katy Andrew, su esposa le está presentando, muchos no la conocen. Hello, hola, hermana Katy, ¿cómo estás? Hello. Amén. El hermano Andrew Giles. ¿Listos para comenzar? ¿Listos para comenzar? ¿Estás bien? Muy bien. Oremos. Voy a acercarme mejor a la pantalla. Es bueno estar con ustedes, hermanos. Alabado sea Dios. Este es el día que el Señor ha hecho y nos estamos regocijando. Y yo no sé si lo que el hermano Rick estaba diciendo, yo no sé si ustedes me han escuchado oír, pero que el Señor, yo no sé cómo lo ha dicho Rick, pero él dijo que él estaba diciendo que él va a terminar con nuestro tiempo, de que esté bajo el gobierno del hombre cuyo aliento está en su nariz. Vamos a hablar de ese tiempo. Yo quiero hablar del momento de transición del cual Dios nos ha prometido, donde ya no estemos sujetos o involucrados o nos encontremos en el hombre natural, en el hombre que tiene, que es totalmente inescrutable. Este cuerpo es inescrutable y yo probablemente, y yo lo he mencionado antes, yo no sé si quisiera proponer a una joven que iba a ser mi esposa para decirle que se case conmigo, pero yo fui al lugar para comprar, no sé cómo se llamaba en ese tiempo, pero me fui a comprar un café y comprarle y puse un anillo en ese ramo de flores que compré y ella, para que ella quizás no entendía el valor de lo que había dentro de eso, porque Dios no trabaja de lo externo, sino de lo interno, y eso es lo que Dios hace también. Nosotros tenemos este tesoro en vasos de tierra, y nosotros a veces podemos ser muy involucrados en cosas de este vaso de tierra, y tenemos que ver las cosas de este vaso terrenal, y a veces nos olvidamos y no nos damos cuenta o despreciamos o lo ponemos en poco las cosas de que Dios ha puesto en nosotros, dentro de nosotros. Y yo quisiera hablar de ese momento cuando Dios revela a nosotros lo que Él está haciendo dentro de nosotros. Y vamos a llegar ahí. Yo les dije al principio, desde el fin, desde el principio, pero primero, veamos en Lucas 2. ¿Un gato? Tenemos una historia muy hermosa donde Jesús ya tenía 8 años y María y José lo llevan al templo y lo llevan para ser circuncidado. En ese tiempo era bueno, muy... Andrés, te ha tocado predicar. Bueno, Melia. Era un niño, pero... Lucas no. Cuando vemos a ese
niño en el cuando ves ese niño, uno no podía ver lo que iba a hacer, porque ese niño muy débil era muy dependiente, y así era como fue cuando María y José lo trajo para circuncisión al templo. Pero ahí en el templo habían dos santos que eran capaces de llevarlos por el Espíritu, y uno de ellos que quiero mencionar es Simeón. Y Simeón, él tuvo, yo quizás dije esto antes, y disculpen si me escucharon, pero a él se le había revelado de que él no debía decir hasta que él vea al Señor Jesucristo, y él estaba tan cercano con la relación con el Señor, y era más su relación de que Dios le había mostrado, sino que Simeón era capaz de haber entrado en un trato, como un trato de negocios. Tenía una relación tan cercana de que su Dios le había dicho a Dios: yo no quiero tener permiso que tú me lleves a mi casa, que no me dejes de esta tierra, a menos de que tú me des la promesa que tú has dado a los profetas a través de los siglos a este pueblo, y que va a venir Cristo, de que tú vas a traer el Mesías. Y él dijo, y el Señor, y él aceptó ese pedido, dice la palabra, de modo que fue revelado a Simeón, y hasta que no vea la muerte, hasta que vea al Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu lo llevó al templo, y podemos ver eso en Lucas 2:27, hablando de Simeón, dice: vino por el Espíritu al templo, y para hacer por él conforme al rito de la ley, y él tomó de sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Estamos hablando de un hombre espiritual viendo las cosas aquí, viendo la salvación de Dios, viendo un bebé, lo cual has preparado en presencia de todos los pueblos, la luz para revelación a los gentiles. Y esto es lo que vamos a ver, porque eso es nosotros, hermanos, y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Voy a detenerme ahí. El hermano Víctor está traduciendo en español y simultáneamente, y él tiene que decirnos que si estás leyendo esto en otra traducción, nos diría de que este niño está puesto para que sea llevado a una plena levantamiento, plena resurrección para los hijos de Israel. Yo no sé cómo dice en la Biblia en español, pero Simeón bendijo a María porque había algo especial en este niño de 8 días, porque estaba designado para ser llamado a un pueblo, pero también estaba designado para hacer que algunas gente vayan a resurrección y otros que caigan. De modo que algunos iban a caer y otros se iban a levantar. Nosotros somos de los que somos designados para la resurrección, hermanos. Estamos hablando de la resurrección del justo. Y antes de que avancemos, quiero decir un comentario sobre una cita sobre lo que aquí Simeón veo aquí, y cuando él habla de la venida de Jesús y de la venida de Jesús, Pablo habla sobre esto, hablando a los judíos. Él dice: nosotros a veces tenemos lucha y tenemos a veces problemas con este problema, y porque no se forma el concepto bien en nosotros, pero esto estaba con los judíos en ese tiempo, porque ellos estaban buscando por una justicia ante Dios y no por la fe. Y Jesús para ellos, la Biblia para ellos fue una piedra de tropiezo, o cayeron como una piedra de tropiezo sobre él. Porque, y yo digo esto
solamente para expandir en lo que Simeón dijo, y algunos de nosotros que ponemos nuestra confianza en Jesús para nuestra salvación, la salvación es de que no vamos a estar avergonzados, no vamos a estar distraídos, no vamos a estar totalmente involucrados, y de que no va a caer nada menos de lo que estamos esperando en Cristo. Aleluya. Una de las cosas hermosas y únicas de que la fe hace para nosotros es de que cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, es como la fe, es como una goma. Es una super goma. Y lo que quiero decir es esto, que tú vas a encontrar que las Escrituras hablan, nos hace a nosotros que nos unamos con Él, y esa unión con Él no toma lugar porque estamos unidos por fe. Dios tiene una gran vista de la fe y una gran perspectiva de que Él puede ver y establecer los enlaces necesarios y los enlaces necesarios con el Señor Jesucristo para poner nuestra confianza en Él, para depender en Él, y de modo que hay una unión de como estar apegado con Él, con el Señor Jesús, que eso nos capacita decirle al Señor Jesús como decirle: Señor, yo estoy crucificado con Cristo. Yo he dicho esto antes, pero hay tres prefijos en griego que dice para decir con. Una de las que dice la más íntima unión es el prefijo sum, y ese se utiliza muchas veces y una y otra vez, y en la mayoría de veces, a menos, dice, cuando el griego habla de conexión que Dios ha hecho entre nosotros y el Señor Jesucristo a través de la fe, nosotros hemos llegado a ser unidos con Él y estamos crucificados juntos con Él, y luego la Biblia dice que estamos sepultados con Él. Y yo estaba pensando sobre... Yo estaba pensando sobre, quisieres, están interesados en comparar las verdades del Nuevo Testamento con las historias del Antiguo Testamento, y me gusta ver esto en historias amplificadas, las cuales son muy buenas, que nos ayudan, y hay una historia en la vida de Elías, en la historia de Dios de salvación, y la historia es de que Elías de Eliseo murió, y después hubo un funeral, y cuando estaba pasando por el sepulcro de Eliseo, y cuando él pasaba por ahí, y cuando entraba por ese país que era hostil, estaban en temor, y el funeral, ese grupo, el sepelio que estaban teniendo, y no sé si ellos lanzaron el cuerpo en el sepulcro o la tumba de Eliseo, pero ese hombre, ese cuerpo muerto de ese hombre que estaba, cuando ese cuerpo muerto tocó los huesos de Eliseo, inmediatamente fue revivido y se puso en pie. Y nadie en la historia nos dice qué pasó, pero con los moabitas, pero lo que sabemos de que es cuando ese hombre se juntaron juntos y contaron con Eliseo, el siguiente evento fue de que él vivió. Entonces, él revivió. Entonces, podemos ver ahí un cuadro de lo que sucede si es que nosotros estamos crucificados con Cristo y crucificados con Él. Lo que sucede inmediatamente es que estamos unidos con Él en su resurrección. Y por eso es que recibimos versículos hermosos en la Biblia que dice, por ejemplo, en Efesios 2, donde dice: Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, que aun cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos ha vivificado con Cristo por gracia y nos ha levantado juntos y nos ha hecho sentar juntos en lugares celestiales, en Cristo Jesús. De modo que la goma que nos junta, nos une a Jesús, nos lleva, inclusive pasado su muerte, pasado su sepulcro, inevitablemente llegamos a su resurrección.
si es que estamos unidos con Él. Y si vemos en Romanos 6, Romanos 6, 3, 6, 3, Pablo dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Miren, a veces pensamos de la palabra bautismo como ver el bautismo de agua, pero hay bautismo de agua, pero aquí la palabra no habla de eso, no habla particularmente de eso, sino bautismo en agua, sino dice bautismo sumergidos en la muerte de Jesucristo. Y esto es maravilloso, pero por fe Dios nos ha sumergido, nos ha unido, nos ha juntado con Jesucristo. Y Pablo dijo: ¿No sabes de que habiendo sido bautizado en Cristo Jesús, él significa habiendo sido sumergidos en su muerte, entonces luego dice, somos sepultados juntamente con él? Somos sepultados para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros también andemos en vida nueva. De modo de que podemos ver a Jesús y podemos decir, el plan de Dios es para nosotros ahora. Esta es una escritura para ahora, no es una escritura del futuro. Vamos a llegar a esto en un instante, pero para ahora es esto. Para nosotros, esto es para nosotros, que debemos disfrutar una vida de su resurrección ahora. La vida que nacimos de nuevo no es diferente de la vida de la resurrección de Jesucristo. Es la vida eterna que Él nos dio en su vida de resurrección, y la tenemos como lo tenemos dentro de nosotros en este vaso de barro. El que quien tiene su aliento en su nariz, y yo encuentro de algo, de un sentimiento que me da el espíritu como un niño cuando me encuentro en novedad de vida, en vida nueva. Yo estaba pensando de una frase que dice, él dice en el Nuevo Testamento, que dice, yo creo que donde dice, ellos recibieron lo que estuvieron con Jesús. Y yo mismo, y quizás ustedes también pueden preguntarse, pero no es obvio de que estoy caminando en novedad de vida, en vida nueva. ¿Cuál es la evidencia? Es muy, muy delgada. En la vida nueva es vivir cada día. Quizás parte de nuestro examen en esto es de que no me levanto cada la mañana, quizás en unos días será, pero no me levanto cada día inmediatamente. Yo digo, wow, y yo estoy vivo otra vez, y no me alegro y agradezco. Quizás me estoy acostumbrándome a vivir en una vida nueva. Y yo creo de que nosotros podemos todos decir al Señor, con oración de nuestro corazón: Señor, yo quiero más de la experiencia diaria para que pueda yo vivir en una vida nueva, en la vida de resurrección de Cristo, en nosotros, en nuestros cuerpos. Yo no quiero que mi vida se enfoque en cosas o esté centrada alrededor de las cosas cuyo su aliento está en su nariz, sino yo quiero que mi vida esté enfocada y centrada alrededor del Señor Jesucristo respecto a la vida nueva que Él me ha dado. Mientras yo estaba meditando en estas cosas, yo estaba pensando sobre que hay muchos cantos que la gente ha escrito a través del tiempo pasado y las cuales nos dan un ejemplo de la vida nueva, y quizás es la unción que ellos recibieron para cantar ese canto, pero tenían una pasión que yo quiero tener dentro de mi corazón también. Hay un corazón que dice, Él me ha dado vida nueva, o algo por esperar, y quizás ustedes saben ese canto, pero ese canto dice que tiene mucha emoción sobre el Señor Jesús. Esta vida, el mundo no me lo da, no me lo puede quitar,
ahí ese canto. Yo soy una nueva creación. No soy de la condenación. Hay uno que quizás ustedes no saben por qué, pero dice, yo voy a liberar a la creación porque yo tengo la vida del Hijo en mí. Y la gente tiene la unción del Espíritu Santo, con una emoción del Espíritu Santo dentro de ellos, y nosotros aquí podemos tener la misma experiencia de la antes de la resurrección del cuerpo, porque Pablo dice, si estamos sepultados en la semejanza de su muerte, también dice, seremos resucitados en la semejanza de su resurrección, porque así como Cristo fue resucitado de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vamos a andar en vida nueva. De modo que ustedes que duermen, si ustedes están conmigo, quiero, levántense de los muertos, despiértense, hermanos, y sacuden su corazón delante del Señor y díganle, Señor, yo quiero más de tu vida, y aférrense a esta promesa que nos ha dado, diciéndole, yo quiero más de esa promesa en mi vida, Señor. Yo quiero, porque la vida está en el Hijo, y muchos van a ir a la vida. Y si vamos a la vida, vamos a Jesús, en verdad, porque la vida está en el Hijo. Y nuestra última oración, nuestra dirección debe ser, Señor Jesús, más de Jesús, porque inevitablemente eso va a traer más de su vida. Pero por supuesto, yo no estoy limitando a la resurrección, a la novedad de vida, a vida nueva, aunque la tenemos, porque eso es bueno tenerlo, yo creo, pero lo que es más, pero Simeón dijo, este bebé ha sido designado para el levantamiento y para la caída de muchos. Entonces, Jesús había sido designado como una señal, Simeón dijo, era una señal designado para hacer, que iba a ser repetido en nuestras vidas. Y la verdad hermosa es de que nosotros somos los que están vivos, que Dios ha escogido para ser como Jesús fue. Y yo noté, para confirmar este punto, yo noté de que Pablo no estaba satisfecho con la vida que tenía. Él era el que habla. Él habla en la Escritura que él habla sobre andar en vida nueva, y era un creyente. Y desde el tiempo, desde que fue interceptado en su camino a Damasco, él se encuentra realmente culpable con todo su corazón de haber seguido a todos los que creían a Jesús. Y él dijo, él había sido arrestado, él dijo, yo, y él se reconoce, dice, yo soy fariseo de fariseos, yo soy el peor de los fariseos que no creían en la resurrección, y él dice, yo estoy aquí en esperanza de la resurrección. De modo que aun cuando él sabía de la vida nueva, él también sabía de que había una resurrección, de que todavía estaba delante de él, porque él entonces, porque si ya tenemos, ¿por qué tenemos que esperar más? Pero nosotros esperamos algo, y él estaba allí puesto, siendo interrogado por Félix, y en esa ocasión, una vez él dice, yo me estoy aquí en esperanza de la resurrección. Eso declara Pablo, y yo estoy muy contento de que yo puedo estar aquí puesto delante de ustedes, decirles también con esperanza de la resurrección. Pablo también en otro lugar, y él habla a la iglesia, cuando es perfecto, venga, lo que es parte será visto. Entonces hay una promesa en nosotros de que aquello que es perfecto, lo que todavía no hemos abrazado, que todavía no está en plena posesión, pero cuando la promesa de vida nueva está en nosotros, eso va a ser puesto en un lugar de que va a tener la esencia misma, de que se va a expresar plenamente lo que está dentro de sí mismo. Aleluya. Una de las cosas de que Pablo dijo, cuando estaba delante de Félix, dijo, yo tengo esperanza de que hay esperanza de los muertos. Pero ambos,
para el justo y para el injusto, resurrección de ambos. De modo que todo mortal, toda persona, todo que ha nacido de nuevo, algún día va a tener que tener una existencia consciente eterna. No hay tal cosa como una alma que no tiene una existencia eterna. Jesús habla como de, donde un gusano nunca muere, donde el gusano es aquel que ama las cosas de la tierra, y donde dice estas cosas del alma, pero nunca hay un final para tu existencia, o para tu existencia, o la existencia de cualquier hombre. Jesús lo pone de esta manera. Lo voy a leer. Dice: no te maravilles de esto, porque la hora viene en la que todos los que están en los sepulcros van a oír su voz y van a venir, los que han hecho bien para resurrección de vida y los que han hecho mal para resurrección de condenación. De modo de que hay una resurrección para todos, pero solamente yo creo que hay una resurrección física para la redención del cuerpo, que es dado solamente para aquellos que, según la definición de Jesús, para aquellos que son los justos, los que han hecho el bien, y donde bien significa fe en Jesucristo. Por lo tanto, veamos Romanos 8. Romanos 8, para confirmar esta parte de la resurrección de los santos, viendo las Escrituras. 8:22. Lo que dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y nosotros sabemos eso, ¿verdad? No tenemos mucho. Toda la creación está clamando, está gimiendo y tiene con dolores hasta ahora. No solamente ellos, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Porque la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Pablo aquí dice, hay una esperanza de la redención del cuerpo, hay una esperanza de la redención del muerto, diciéndonos de que la inversión en el reino de Dios da un dividendo muy grande. Y ustedes pueden decir: hermano Andrés, ¿puedes decirme qué cosa, cómo va a ser eso? ¿De qué estás hablando? ¿Puedes decirme cómo va a ser un cuerpo resucitado? Y la respuesta es: yo no sé. Yo tengo algunas señales, algunas claves, como lo vieron a Jesús, pero no tenemos ninguna, ni sabemos qué cosa es la expresión más pequeña de qué cosa es un cuerpo de resurrección. No lo sabemos, no lo sabemos. No hay limitaciones. La gente ha hecho mucha gran cosa. Cuando él pasaba a través de paredes, yo puedo pasar muchas cosas creyendo de que es una gran cosa y emocionándome de que yo puedo abrir una puerta sin abrir la puerta, entrar. Pero lo que a mí me da más emoción es de que nada puede retenerme, nada puede detenerme. Él es el que abre la puerta, nadie lo cierra. Él es el que hace todo lo por mí. Y no hay restricción, no hay limitación de la vida de Cristo. Eso es lo que me emociona. Y él dice: donde tú vas, yo voy. Y desde el momento que estamos muy restringidos ahora, pero hay una historia en el Antiguo Testamento de que nos dice las restricciones de que nosotros tenemos en la historia de Nabucodonosor, cuando él tuvo un sueño, y en ese sueño él vio un árbol, y un árbol grande, magnificente, magnífico, que él proveía bastante hojas y ramas y para alimentos para las naciones. Eso es lo que la Biblia dice, lo que había en ese árbol y era un refugio para ese árbol, era un refugio y llegaba hasta los cielos. Y un día llegaron unos pájaros, vinieron de los cielos y lo
cortaron abajo y todo lo que estaba era solamente una, estaba en la tierra como una leña. Y, pero sabemos de que el cumplimiento de, se cumplió en la vida de Nabucodonosor, se cumplió ese sueño. Pero Nabucodonosor es un típico ejemplo de toda la raza humana. Él es el rey de toda, de la estatura que representa todos los reinos de que han reinado desde el principio hasta el final, hasta que el reino de Dios, el cual es el reino de que estamos hablando, que es sobre todo reino, pero dice, nosotros sabemos de que eso se cumplió en Nabucodonosor, y cuando él dice, mira este hermoso reino que he preparado, cuando su reino fue cortado. Y eso en verdad es un cuadro de lo que sucedió en el huerto, cuando el hombre y la mujer, y Dios los ha hecho muy hermosos, y Dios dijo que fueron buenos, no solamente buenos, muy buenos, los hizo hermosos, y los puso bajo su cuidado, les dio la creación para que lo cuide, y para que provea alimento y hojas y cubierta y refugio para toda la creación. Pero ellos fallaron en su llamado, ellos fracasaron en mantener esa hermosura y ellos fueron expulsados y ellos pusieron restricciones. Y al poner restricciones alrededor, y cuando llegamos en Hechos 17, vemos de que Dios ha puesto cerco sobre todo hombre, para que no vaya al campo a encontrarlo libremente. De modo que el estado humano es de que nosotros somos un árbol que ha sido caído y que físicamente nosotros somos muy limitados. Siempre agradecemos a Dios por este Zoom, pero no sería hermoso de que nos encontremos de un instante rápidamente y experimentar ahora como las aerolíneas es una cosa muy buena, pero la gente, yo no quiero hablar de esto, mejor no. Nos salemos de la palabra de Dios, mejor aquí. ¿No sería lindo en un momento? Ahorita estamos restringidos físicamente, estamos restringidos por nuestra edad, no vamos a vivir por siempre por nuestra edad, estamos restringidos por nuestra capacidad mental y física. Y tú puedes escuchar mi voz, es una gran restricción. Hay restricciones por todo lado que no podemos hacer todo lo que queremos hacer. Y no puedo hacer una cosa, yo sé que no puedo hacer todo lo que quiero hacer. Estoy restringido. Estoy inevitablemente restringido, pero yo sé que este cuerpo inmortal no va a vivir para siempre. Estamos restringidos, somos restringidos. Estamos estancados como un árbol que ha sido cortado, pero ese árbol va a vivir de nuevo y por el Espíritu Santo sus árboles, sus hojas van a renacer pero va a vivir otra vez, de modo que él estuvo así. Hay esperanza para este árbol, pero no hay esperanza para mí. Y en unos versículos él dice que él cambió su mente y dijo de que si un hombre nace de nuevo, mis días están designados y yo despertaré hasta que mi cambio venga. Y él descubre encontró esperanza en su propio corazón, que su propio corazón iba a ser cambiado, pero que en este momento tenemos un conocimiento de que fuera de nuestro cuerpo estamos restringidos y nosotros necesitamos la resurrección. Necesitamos resurrección, necesitamos ser liberados de esta debilidad y de esta restricción que tenemos, o de esta esclavitud a la corrupción en la que nos encontramos. Y continuando con mi estilo, mi cariño por el Antiguo Testamento, yo continúo con mis antiguas historias, mis historias del Antiguo Testamento, de que yo espero de que van a enseñarnos cosas de lo que Dios nos enseñó a través de Jesucristo, de lo que iba a hacer para el levantamiento de muchos. Yo creo que en el Antiguo Testamento hay muchos agentes
emocionantes de la resurrección. Y lo primero que yo quiero hablar, yo creo que es la historia, una referencia a la resurrección en la historia de José. ¿Recuerdan de José? Cómo José, José estaba atento en su vida, desde que era niño, él estaba alerta, él no sé, pero él estaba muy emocionado cuando su llamado fue hecho claro a él por el sueño, otra vez se repitió, y sus hermanos le odiaron a José, ¿recuerdan? Porque él fue vendido como un esclavo, pero cada día que él fue, él se dio a servir a Jehová, y Dios estuvo con él, y él era tan, confiaba en Dios, y fue, era tan confiado con todos en su casa, confiaba en él, y se le dio una responsabilidad, una posición de responsabilidad, y nosotros sabemos de lo que la esposa de Faraón quiso hacer con él, y sabemos que él rechazó hacer nada malo, y vinieron acusaciones falsas, injustas, y la Escritura nos dice que en Salmos, que fue la obra del Señor que le estaba tratando, y vino un tiempo cuando tuvieron un sueño de los sueños, de interpretar los sueños de Faraón, y él no estaba en cualquier cárcel, pero la Biblia dice que era la cárcel del rey. De modo que, hermanos, nosotros estamos en una cárcel, en este lugar, en este cuerpo físico, estamos en una cárcel limitados, pero es una cárcel del rey. De modo de que él nos está preparando, y así como fue dicho de José, así dijo, Dios está con nosotros, así como estuvo con José. Cuando leemos todo este pasaje, viendo este envase terrenal que somos nosotros, y si nosotros estamos en el Espíritu, nos vamos a mostrar para que Él pueda mostrar su mano derecha sobre el pueblo de Dios. De modo de que la batalla fue restaurada, y yo he escuchado a mucha gente decir de que estaba equivocado, aun cuando la Escritura dice que amó a José. Nosotros sabemos de que Dios estuvo en eso, pero sabemos de que un día Faraón tuvo un sueño, y vino uno de la casa a decirle sobre de José a Faraón, y inmediatamente resurrección vino a José. Pero veamos Génesis 31, Antiguo Testamento hablando de la resurrección. José esperando con paciencia cómo va a ser galardonado. 14. Le cambió su ropa y vino a Faraón. En ese momento, es el momento de la resurrección. Eso es lo que Dios nos ha prometido. Aquí la Biblia nos da un cuadro de la experiencia que nos esperanza a nosotros, la esperanza de la resurrección. Es que vamos a ser quitados de este contenedor que estamos nosotros limitados. Eso va a suceder en un cerrar y un abrir de ojos para llegar delante del rey, y vamos a llegar a la presencia del rey, y se le cambia su ropa. Y yo, para mí no suena bien como un pozo, pero en el tiempo romano, cuando él fue llevado de ese pozo, fue llevado de la vergüenza al palacio, llevado del pozo al palacio, llevado de ser injustificado a ser justificado, llevado a gloria, fue llevado del lugar de ser despreciado a un lugar de ser respetado y exaltado. Fue un abrir y cerrar de ojo que sucedió a él. Y Dios tiene esto y tiene un plan para ti y para mí, porque lo que Dios, por lo que Jesús ha dicho,
Porque él dice que esto es para el levantamiento de muchos. Cuando Pablo escribe sobre la resurrección en 1 Corintios 15, dice, este cuerpo se siembra en deshonra, pero se levanta en honra. Piensen lo que Dios tiene para ti y para mí, para ser llevados, para, si es que estamos buscando, a pesar del hecho de que no entendemos lo que está sucediendo, pero no sabemos por qué vienen las pruebas, aunque no entendemos, pero Dios está abrando, haciendo su plan y que va a ser cumplido un abrir y cerrar de ojos que nos va a llevar de un momento y nos va a establecernos en el reino. Y cuando yo veo sobre estas historias, las historias no terminan en el momento de la resurrección. La resurrección es solamente es el principio de algo más. No es el fin, hermanos. Entonces aquí José le revela los secretos, es el que revela los secretos, habla de la vida, de lo que Dios tiene un propósito y un plan, y después de la resurrección, para un pueblo de que va a bendecir a las naciones y que los que fracasaron hasta el principio, pero ahora va a ser bendición a las naciones. Y la siguiente historia es otra, donde yo creo que la resurrección se nos revela en el Antiguo Testamento, en Sadrach, Mesach y Abednego. Y quiero añadir, José era un hombre que no comprometía la verdad, y él no era un hombre que no se iban a inclinar ellos, mientras que todos se inclinaban y mientras todos estaban a esa estatua y estaban reconociendo la autoridad de lo natural. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, no estaban dispuestos a aceptar ese gobierno natural y lo que ellos sabían que les costaba su vida, pero por Nabucodonosor dijeron, no tenemos que pensar sobre estas cosas, nosotros no vamos a inclinarnos. A esta imagen. Ni siquiera lo consideraban. Nosotros hemos experimentado esto cuando has pasado por el fuego. Si tú has pasado por esta prueba, tú sabes que la llama de fuego no te va a quemar. Nosotros sabemos de que un horno estuvo increíblemente muy caliente. Sabes la historia. El fuego era tan intenso y sabemos de que, pero allí el cuarto hombre se encontró en el fuego, de modo de que no, esa historia no está ahí para llenar páginas de este libro de la Biblia. Esta historia está en la Biblia, es para que para ti y para mí podamos ir también por una experiencia como tal, porque Dios está buscando más gente como tú y yo, más gente quienes van a estar en el fuego, caminando con Él, y donde en este momento no hay escasez de fuego, hermanos. Y nosotros sabemos de que los corazones están en necesidad de fortaleza, porque las pruebas son grandes, pero hay un cuarto hombre que dice que si tú vienes, y yo voy a venir al fuego, y yo voy a estar allí, si tú vienes al fuego, de modo así como Dios estuvo con José en la prisión, así Dios estuvo con estos hombres en el fuego. Y Nabucodonosor, y los ve en el fuego caminando ahí, caminando un hombre libre, caminando libres, sin limitación. Eso es algo perfecto, hermanos. Esta es una historia para ti y para mí, que Dios va a hacer eso para nosotros. Y que Nabucodonosor dice, vengan, salgan. Y él reconoce, todos, dice, todos vieron el milagro de esa preservación. En ese momento, cuando ellos salen, y sale una resurrección, porque en el momento cuando Dios hace pasar de ese tiempo, pasar por este tiempo de pruebas, y salen vivos, y salen, no salen quemados ni chamuscados, entonces salen con sus ropas nuevas, y dice, solamente Dios puede haber hecho esto.
y Dios va a hacerlo, porque Dios nos ha hecho, ha designado para que uno se levante, hermanos, y Él nos va a hacer pasar por las pruebas, y va a haber, aun cuando va a haber gente que se va a inclinar, pero el fuego no ha terminado, y el fin es que Dios va a traer gente que haga pasar ese fuego, y cuando ellos vean y vean la gloria de Dios, y toda nación se va a inclinar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Qué tremenda liberación que hay delante de nosotros, hermanos. Nosotros estamos en el camino de una liberación magnífica, hermanos. Ha escrito un canto un hermano últimamente y dice: Jesús ha dejado el sepulcro y se ha levantado. Así como Él se ha levantado, tenemos esperanza en su victoria, porque lo que sucedió en Él, si sucedió a Él, ciertamente va a suceder con nosotros, porque estamos unidos con Él, estamos unidos en resurrección. Hay algo más. Yo podría decir, yo puedo contarles algo más. Daniel, por ejemplo. No podemos escapar a Daniel. Daniel no dejaba de orar. José no se comprometía. No se comprometía. Y Daniel no dejaba de orar. No se detenía. Y de que cuando él sacó un decreto de que nadie debería hacer eso, y por 30 días ese decreto, 30 días es un buen tiempo, pero el rey firmó, el rey Darío y Daniel, y abría sus ventanas para orar, y oraba continuamente 3 veces al día y no cesaba. Y hay una presión para que tú dejes de orar. ¿Has notado eso? Yo estaba contando esto esta mañana. Yo estaba comentando esto esta mañana con la iglesia local. ¿Han notado ustedes que hay presión para que dejen de orar? ¿No? Quizá obviamente hay cosas, hay gente, en estos momentos es ahora, la gente dice, es tan difícil orar, es difícil encontrar tiempo, es difícil porque hay tantas cosas que están sucediendo por causa de nuestros hijos, por causa de nuestro trabajo, por lo que sea, tomar un tiempo, y si encuentras un tiempo, todavía toma tiempo dejar de toda la basura que tenemos y entrar en las cosas de Dios. Ellos querían que Daniel deje de orar, pero aunque haya fuerzas para que dejes de orar, sigue orando, hermano. Sigue orando, entra otra vez. Si fallas una vez, entra otra vez y ora y ora y ora, porque Dios, hay muchas fuerzas que te quieren hacerte detener y frenar que ores. Pero él fue lanzado, Daniel fue lanzado en el foso de los leones. Y ahí en la finca de los White Stone, últimamente han hecho un canto que fue escrito por los alumnos de secundaria en la historia de Daniel, basado en la historia de Daniel. Y uno de los grandes músicos ahí, y estaban hablando de que estaban describiendo muy bien ese sentimiento de encontrarse en el foso de los leones y los leones, y de la forma como fue ahí la música, fuera que esos de los jóvenes tomó parte de los leones al cantar, y ellos estaban alrededor de Daniel y le estaban diciendo: te voy a agarrar, te voy a morder, te voy a... Yo no sé las palabras, pero todo el tiempo había esa presión sobre, en el carácter de Daniel, el personaje de Daniel, que él no se rendía, a pesar de lo que oía. Y
Y en el medio de todo, en el medio de ese foso de leones, Dios había puesto un ángel para que cierre la boca de ese león. Y Dios ha enviado su ángel y su nombre es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene el poder para cerrar la boca de los leones, que de los leones que está hablando en nuestra cabeza, que quiere destruirnos, que nos hace criticar a nuestros hermanos, que nos hace hablar de la vida de Cristo, de las cosas que todavía nos impide estar en la vida nueva hoy, y de modo de que nos, para hacernos pasar de este tiempo de noche, mientras esperamos el amanecer de un nuevo día, y donde él ha puesto su ángel, y su ángel, el Espíritu Santo, él ha puesto para cerrar la boca de nuestro enemigo. El enemigo, que es un enemigo que está rugiendo, buscando a quién puede devorar. Yo sé que el Espíritu Santo ha sido dado a ti y para mí, porque ese león está pensando que es tiempo de, está hambriento y es tiempo de desayuno, quiere comer. Pero dice Daniel, ese Dios que tú sirves va a ser capaz de liberarte. Y Daniel dice, oh rey, vive para siempre. Mi Dios que cerrará la boca de estos leones. Y en ese momento Daniel toma el cuadro y no había daño en él cuando vienen los leones. No había daño porque era la misma persona, y solo que él tenía una mayor, una experiencia más rica ahora. Y sus acusadores descubren lo que era el pozo sin fondo. ¿Qué significa? No tendría que ir más fondo, porque cuando ellos ven al león que cierra su boca, eso es resurrección. Es Dios haciéndonos pasar por las pruebas de este tiempo y sacándonos sin daño. Y él lo va a hacer de nuevo, porque Jesús fue designado para la resurrección y levantamiento de muchos. Y hay muchas historias más. Esther, por ejemplo. Esther también me gusta mencionar. Noten que después de estas historias, la historia es, Esther es otra. Ella era una persona que no iba a permanecer fuera, nunca iba a estar fuera. El rey por 30 días iba a invitar a reina. Y quizás, yo no sé, algunos, ustedes pueden pensar lo que quieran, pero yo sé que si el rey estaba pensando ahí sentado y pensando, yo ojalá, no sé si ella vendrá, porque la primera no había venido, ¿esta va a ser otra persona que va a venir? ¿Va a venir o no? No sé. Y él sabía de que le iba a dar el cetro si venía, pero él sabía de que el cuanto él la amaba, y ella, aun cuando era riesgo, iba a ir. No hay tiempo para mostrarte esto, pero sabemos que cuando era tiempo para liberación del tiempo de Dios, para la nación de Israel, había una necesidad de liberación. Entonces eso requería, primero requería, en ese proceso de liberación, requería de que alguien tenía que ir, ser llevado a la presencia del rey para que eventualmente le haga saber la gran necesidad. Y lo primero era que estaba reluctante, ella no quería, por la gente en Shushan, en la ciudad de Shushan, donde estaba por 3 días y 3 noches, estuvieron, y en el tercer día ella entró al rey y fue, y la escritura lo describe de manera que puedes ver el tabernáculo de Moisés ahí, puedes ver el lugar santo y el lugar santísimo, porque ella entró en el atrio, lo cual era el cuarto que era opuesto donde estaba sentado el rey, y el rey estaba sentado mirando hacia la puerta, hacia la puerta donde ella estaba, de modo que tú puedes encontrarlo en el contexto del tabernáculo de Moisés. Entonces nosotros podemos ver que Esther había entrado tan lejano donde estaba, y ahora la puerta está abierta y el rey está abierto mirando al otro cuarto donde ella la ve viniendo, y él está viniendo, ven, ven hasta acá todo el camino, y ella
y hace venir, y a eso también es un cuadro de resurrección, porque ahora, como Pablo dice, nosotros sabemos en parte, vemos en parte, pero vamos ahí, lo conoceremos como Él es, pero hay cosas que todavía va a haber un día en que nosotros vamos a ver su rostro y seremos como Él es. Y él no, no, ella no se permanecía, Esther no se permanecía afuera. A veces, hermanos, hay veces que nosotros parece que Dios está distante de nosotros. No dejes que Él se vaya. Sigue presionando, sigue llamando, sigue clamando, sigue requiriendo de Él, sigue pidiendo de Él. Yo quiero entrar, dile, yo quiero llegar, yo quiero entrar. Y va a llegar el día cuando vas a poder entrar y experimentar, y vas a entrar porque va a haber un día de resurrección, de la resurrección del cuerpo mortal. Yo sé que escribí. Yo sé que hay un poco más de victorias. Al entrar en la tierra prometida también es un cuadro de resurrección. Hay un cuadro de resurrección ahí. Hay muchas historias que tú puedes encontrarlos en todo el Antiguo Testamento, pero es un tiempo muy emocionante, santos hermanos. Esto es muy emocionante. Nosotros no tenemos todo lo que Dios ha preparado para nosotros, no lo tenemos todavía, lo que está delante por nosotros, pero cuando la resurrección venga, hay todavía cosas que estarán delante de nosotros. De modo de que cuando José no se comprometía, él no, los tres jóvenes obreros no se comprometían, Esther no se mantenía afuera, Daniel no dejaba de orar, de modo que ellos se mantenían y porque cada uno de ellos fueron designados para el momento de resurrección, y todos ellos fueron designados para el momento. De modo que, hermanos y hermanos, tenemos que ir a 1 Corintios 15. No sería posible hablar de resurrección sin mencionar 1 Corintios 15, de esos versículos que están ahí. Veamos. Comprendan de que esta es una promesa hablando de ti, esto es de Jesús trayendo en ti. Veamos en el 35. No sé dónde comenzar. Bueno, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? 1 Corintios 15:35. ¿Con qué cuerpo vendrán? Mi respuesta es, yo no sé. Y Pablo dice, esta es una pregunta estúpida, una pregunta sin sentido. No. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, no se muere antes. Y lo que siembres no es lo que el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. De modo que tú no cosechas lo que, tú no cosechas lo que has sembrado. De modo de que en este tiempo comprométete a Dios y dedícate con todo tu corazón y únete con esos que están comprometidos, que no se van a inclinar, y únete con esos que no van a estar fuera, y que porque hay alguien que está viniendo, no hay nadie como él, sino que es algo mucho mejor. Pero 38 dice, Dios da un cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la que de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y eso significa que no son los mismos, pero también hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero una es la gloria del celestial y otra de los terrenales. Y lo que está diciendo es que lo celestial y lo terrestral no son de lo mismo, hermanos, son distintos, hermanos. Entonces, lo que Dios tiene preparado para nosotros no es lo que nosotros tenemos ahora. Y vamos a ser levantados, y porque es diferente. Miren, en el 42, así también es la resurrección de los muertos. Así es también, se siembra en corrupción, resurrección sin incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilitaria, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, se resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. De modo que, hermanos, tenemos esta esperanza dentro de nosotros.
51. Te muestro un misterio. He aquí, te digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y todos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. En verdad, una vez más, en inglés no es igual que el griego. Sorbido, dice, pero en verdad es tragado, no es sorbido. Donde dice que la muerte va a ser tragado, va a ser enterrado y nosotros vamos a salir en victoria. Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Y dónde se culpa el sepulcro? Está tu victoria. Gracias a Dios, hermanos, que Él nos da la victoria a través del Señor Jesucristo. Y la promesa que Simeón vio en ese bebé de 8 días, hace 2000 años, será cumplido en ti y en mí, porque Jesús fue designado para traer levantamiento a muchos. La profecía no va a fracasar, no va a fallar, porque la palabra está, para que sea cumplida, tenemos grandes días delante de nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Amén.